estamos a bordo de la novedad 2013 de Astilleros Prince, ¿no es cierto? El Prince 700 Cudi. Bueno, te comento un poquito. Esto hace 2 años que estamos trabajando sobre este desarrollo, que va a terminar en 2 versiones. Esta es la primera. La otra versión es un poco más grande internamente, con un par de camarotes. Pero de esa hablaremos dentro de unos meses. Estamos en un Cudi muy especial, realmente, porque estamos muy cerca de lo que serían las comunidades de un day cruiser por dentro. Sí, porque, bueno, se puede estar cómodamente parado frente a la mesada, incluso el baño es cómodo, compartimentado y con puerta. Sí, es algo, es un Cudi muy generoso. Repasamos las dimensiones general de la embarcación, si te parece. Bien, estábamos en 6,98 de eslora, 2,44 de manga y 1,40 de puntal. ¿Cuál es la potencia mínima con la cual la embarcación puede ser propulsada, la máxima habilitada y, por último, la que vos sugerís como la ideal? Bien, si hablamos de esta versión, realmente la he probado con 150 caballos. Yo estimo que con 115 caballos, con la hélice apropiada, la embarcación se va a comportar bien. La tenemos habilitada hasta 200 caballos. ¿Podrías hablarnos un poquito del diseño de casco habida cuenta de 3 cosas que noto? Razonable potencia para empujarlo, muy poco calado, muy buen comportamiento con oleaje. Las secciones del fondo tienen unos ángulos, digamos que particulares, porque arrancan el primer tercio con una V confortable, ya lo habrás notado, y va terminando en la popa aproximadamente con 20-22 grados de inclinación en la V. Y la popa es muy ancha, es decir, tiene mucho apoyo en el agua en la popa, algo así como 2 metros 20 centímetros de apoyo en el agua, que lo hacen salir fácil y lo hacen muy confortable. ¿Viene de los cascos que estabas usando anteriormente? Correcto, los cascos son los mismos que las embarcaciones que nosotros hicimos abiertas. Por lo tanto, digamos, nos lanzamos muy seguros a hacer esto porque, bueno, ya conocíamos que teníamos una buena base. Algo que le interesa mucho a la gente y que vos que hablas con toda la propiedad sobre el tema, que me hables del consumo que tiene el 150 caballos en esta embarcación. Si vamos a hablar en términos generales, digamos, una navegación excelente y placentera está en el orden de los 40 a 45 kilómetros por hora. Ahí estaríamos en esta embarcación en el orden de las 4.000 vueltas. Sí. Ahí el rendimiento está muy cercano a los 2 kilómetros por litro. Podríamos definir todas las comodidades que tiene la embarcación dentro y fuera y, por último, el equipamiento. Bien, vamos a hablar de lo que es estándar. Tiene un camarote de proa donde se cierra el camarote para hacer una cama doble, pero doble muy generosa, porque queda un ancho de más de 1,90 m y un largo de 2,10 m. Luego tenemos una mesada con una bacha, el espacio para el anafe, un bajo mesada con estantes para guardar cosas, el baño compartimentado también con estantes, y en la parte externa, digamos, vamos a tener un comando como en este que yo estoy sentado ahora, y un par de configuraciones a elección del comprador. Una es con el banco lateral largo y otra es con otro pedestal similar a este, y los dos bancos de popa. La tapa de la sentina en popa se abre y termina configurando la mesa de la embarcación. ¿Cuáles son los opcionales más comunes que habitualmente piden tus clientes? En el caso de ser gente que también ocupe su tiempo pescando, nosotros resolvimos
no poner posacañas fijos en la cubierta, porque en definitiva, digamos, se agujerea la cubierta y son lugares donde siempre te va a entrar agua adentro del casco. Entonces tratamos de resolver con posacañas que los adicionamos y que el mismo usuario los puede poner y sacar en la instancia que él lo crea necesario. Recipientes para carnada viva, con el sistema de venteo para mantener la carnada. La capota, como vos la vas a ver acá, esto ya viene de línea. Lo que sería opcional serían los cerramientos laterales y el cerramiento de popa. Haceme una síntesis breve de lo que te parezca que no hayamos dicho o mencionado de este nuevo producto. Lo ideal, aparte de todas las palabras que uno pueda agregar, es que la gente lo pruebe, porque es muy importante sentir la embarcación que vos tenés abajo cuando estás navegando. Esta embarcación va a estar disponible para cualquier interesado, así que es cuestión que se conecte con nosotros, combinemos día y hora y salgamos a probarla. Agradezco mucho tu tiempo. Héctor, quiero hacerte entrega de estas gafas de Unión Pacific. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos seguimos viendo. Y enseguidita, no se vayan las conclusiones. Y pasamos ahora a nuestros comentarios finales. La Prince 700 Cudi, y tomando un poco las palabras de Héctor, es una Cudi Plus en virtud de la altura y de su volumen interior. Por fuera, sus osadas y modernas líneas le dan un carácter personal a una embarcación que abunda en comodidades. El cockpit tiene generosas dimensiones y, como también ya se mencionó, con la posibilidad de personalizarlo. El puesto de mando es muy confortable, con un asiento que regula su respaldo y un parabrisas envolvente con excelente ángulo y altura. Las bondades de este casco se manifestaron en su rendimiento con potencias lógicas, gran capacidad de maniobra y confort de navegación en presencia de oleaje. Estos son los resultados de la prueba de navegación. Motor Yamaha 4 tiempos de 150 HP, velocidad de crucero a 3.600 vueltas, 21 nudos. Crucero a 4.000 vueltas, 23.8 nudos. Régimen máximo de 5.300 vueltas, 37 nudos. Tanque de combustible de inoxidable de 125 litros y una autonomía de 230 kilómetros aproximadamente. Concluyendo, la Prince 700 Cudi es una embarcación ideal para aquellos que están buscando dar un paso más arriba de una lancha. Y en este caso se van a encontrar con mucho más.